Sí, a ver, incentivos siempre hay. La cuestión es qué tipo de incentivos y cómo se gestionan. Sí, porque pueden ser incentivos de carácter emocional, incentivos de carácter ¿no? relacional. O sea, incentivos en el proceso siempre hay. Desde el punto de vista más puro, es decir, a ver, yo lo que quiero es crear esta plataforma, joder, pues el incentivo es que salga adelante y yo poder contar, como estoy aquí hoy diciéndoos, oye, yo he hecho esto en este sitio, es un incentivo para mí, ¿no? Entonces, el incentivo existe. Y sobre todo, normalmente la dificultad mayor está en los incentivos que tienen relación con el poder, sea bien de poder político o de poder económico. Esos son, digamos, los más complicados. Los incentivos de poder político nosotros los intentamos llevar, gestionar hacia la plataforma de colaboración, porque creemos que hay más incentivo político para los actores trabajando juntos y hay menos riesgo que haciendo lo contrario. Y ahí lo que te encuentras es con diferentes culturas de liderazgo. La gente que tiene una cultura de liderazgo antigua normalmente no lo entiende y quiere buscar, sobre todo, alcaldes, organizaciones sociales, que, sobre todo en el ámbito del tercer sector, las organizaciones sociales tienen mucho poder comunitario. Y entonces, digamos, las personas que conciben el rédito político, digamos, en clave de exclusividad, normalmente chocan mucho con esto. Nosotros tenemos muchos problemas en este tipo de intervenciones con representantes políticos, digamos, autoritarios y con entidades del tercer sector clásicas. Muchos problemas, muchísimos problemas. Y luego, en el ámbito económico, es muy importante, el dinero es muy importante. Entonces, aquí hay un incentivo económico importantísimo para todos. Entonces, la cuestión es cómo el incentivo económico se estructura de forma que lo que se premia es la colaboración y no el resultado final. O sea, el dinero está en tu nivel de colaboración. A mayor nivel de colaboración, más dinero. Si el dinero lo pones ahí, funciona bien. Si el dinero lo pones en el proyecto, es decir, no, es que si tú me traes un proyecto, el cojo proyecto tecnológico, vas a ganar más, ahí es cuando tienes el problema. En cambio, si tú consigues traer a este proceso de co-creación 50 agentes en lugar de 20, tienes el doble de financiación. Y sabemos que el nivel de innovación está directamente relacionado con el nivel de colaboración. Eso es evidencia pura. Entonces, en lugar de poner el dinero en el artefacto, vamos a poner el dinero en el proceso de colaboración. Por ejemplo, en Londres hay una iniciativa muy interesante que igual os puede interesar, que se llama The Participatory City, que es un proyecto de transformación urbana de uno de los barrios más complicados de Londres, en el que la inversión está hecha en aumentar exponencialmente el número de colaboraciones. Es decir, el objetivo número uno del proyecto es multiplicar por miles el número de colaboraciones que se abren en el barrio, porque saben que eso va a generar transformación comunitaria. ¿Qué va a salir de eso? No tienen ni idea. Y van a meter 10 millones de libras. Es súper interesante. Bueno, ya veremos. Pero bueno, yo estoy convencido de que eso va a salir bien. No sé, no tengo ni idea qué es lo que saldrá, pero...